El secreto para sentirte bien todos los días, pruébalo también. Este video ha sido traducido de la versión italiana, por lo que pueden existir márgenes de error. Hola y bienvenidos a Mamariotti Academy. Este video ha sido traducido. Hoy quiero compartir contigo un secreto de bienestar con raíces antiguas que realmente puede marcar la diferencia en tu vida cotidiana. No quiero adelantarte demasiado. Sígueme hasta el final para descubrir una manera sencilla y natural de mejorar tu salud. Pero veamos qué capítulos encontrarás en esta película, Un antiguo secreto. Beneficios. Posibles contraindicaciones. ¿Cómo puedes incorporarlo a tu rutina? Mi experiencia personal. También quisiera señalar que esta información es resultado de investigaciones y experiencias personales, pero siempre puede haber márgenes de error, por lo tanto, siempre recomiendo aprender más sobre los temas tratados, no solo en mi vídeo, sino también de otras fuentes si son de su interés. Y ahora pasemos al vídeo. Un antiguo secreto. ¿Alguna vez te has preguntado cómo una bebida puede convertirse en un pilar de tu salud? Es el caso del kéfir, una bebida fermentada que procede de las montañas del Cáucaso y que, durante siglos, ha sido considerada un elixir de vida. Los habitantes de aquellas regiones lo preparaban en casa, transmitiendo los gránulos de kéfir como un tesoro preciado. Hoy en día este producto es conocido en todo el mundo, no solo por su sabor único, sino sobre todo por los beneficios que puede ofrecer a tu salud. El kéfir es mucho más que una simple bebida. Es una extraordinaria fuente de probióticos, bacterias amigables que desempeñan un papel fundamental en nuestro organismo. Pero eso no es todo. Estos son sus principales beneficios. Favorece la salud intestinal. El kéfir es rico en probióticos, que son bacterias buenas que favorecen el equilibrio de la flora intestinal. Estas bacterias pueden mejorar la digestión, prevenir afecciones como el estreñimiento y la hinchazón y contribuir al bienestar general del sistema digestivo. Apoya el sistema inmunológico. Los probióticos presentes en el kéfir fortalecen las defensas naturales del cuerpo, ayudando a combatir infecciones y enfermedades. Además, el kéfir también es una buena fuente de vitaminas como B12 y K2, que son cruciales para la salud inmunológica. Nutrición completa. El kéfir es rico en nutrientes esenciales como calcio, magnesio, proteínas y vitamina B. Estos nutrientes son esenciales para mantener la salud de los huesos, los músculos y el bienestar del sistema nervioso. Potencialmente adecuado para personas con intolerancia a la lactosa, el kéfir de leche, gracias a la fermentación, contiene niveles de lactosa mucho más bajos que la leche tradicional, por lo que, en general, es bien tolerado incluso por personas con una intolerancia leve a la lactosa. Además, el kéfir de agua es una excelente opción para quienes siguen una dieta vegana o son alérgicos a los lácteos. Propiedades antiinflamatorias. Los estudios sugieren que el kéfir puede reducir la inflamación crónica en el cuerpo, que es la base de muchas enfermedades, como la artritis, las enfermedades cardíacas y los trastornos digestivos. El consumo regular de kéfir podría contribuir a una reducción de los síntomas relacionados con estas afecciones. Mejora la salud ósea. El kéfir es una buena fuente de calcio, un mineral esencial para la salud ósea. Además, la vitamina K2 presente en el kéfir ayuda a mejorar la absorción de calcio y prevenir la pérdida ósea. Facilita el control de peso. Gracias a su contenido en proteínas y probióticos, el kéfir puede contribuir a una mayor saciedad, ayudando a reducir el apetito y facilitando por tanto el control de peso. Además, su fermentación natural lo convierte en un alimento de fácil digestión. Regula los niveles de azúcar en sangre. Algunos estudios sugieren que el kéfir puede tener un efecto positivo en el control del azúcar en sangre, ayudando a estabilizar los niveles de azúcar en sangre, especialmente útil para personas con diabetes tipo 2. Antes de continuar, si te gusta este video deja un me gusta y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. No te cuesta nada pero me ayuda a crecer. Posibles desventajas del kéfir. Aunque el kéfir generalmente se considera un alimento saludable, existen algunas situaciones en las que puede no ser adecuado o provocar efectos no deseados. Estos son los principales aspectos a considerar, posibles efectos secundarios iniciales. Malestar intestinal. Durante los primeros días de consumo, algunas personas pueden experimentar hinchazón, calambres o diarrea. Esto suele deberse a que el intestino se adapta a los nuevos probióticos. Flatulencia. Es un efecto común y temporal ligado al fermento activo de la bebida. Intolerancias o sensibilidades.
intolerancia a la lactosa. Aunque el kéfir de leche contiene menos lactosa que la leche tradicional, algunas personas particularmente sensibles aún pueden tener problemas. En este caso, el kéfir de agua puede ser una alternativa válida. Alergias a los lácteos. Las personas con alergia a las proteínas de la leche deben evitar el kéfir de leche. Interacciones con el sistema inmunológico. Enfermedades autoinmunes. En algunas personas con enfermedades autoinmunes, la acción inmunoestimuladora del kéfir puede no ser ideal. Siempre es mejor consultar a un médico antes de introducirlo en tu dieta. Alto contenido en histamina. Sensibilidad a la histamina. Al ser un alimento fermentado, el kéfir contiene histamina, lo que puede provocar reacciones en personas especialmente sensibles, provocando dolores de cabeza, enrojecimiento o picor. Contenido calórico y azúcares. Kéfir aromatizado o comercial. Algunos kéfirs comerciales, especialmente los aromatizados, pueden contener azúcares añadidos, lo que aumenta el contenido calórico. Siempre es preferible optar por versiones naturales o caseras. No siempre es agradable al paladar. Sabor fuerte y ácido. El kéfir tiene un sabor particular, que no todo el mundo aprecia. Esto puede dificultar su consumo regular. No apto para todas las dietas. Dietas especiales. Aunque generalmente es saludable, el kéfir de leche puede no ser compatible con dietas estrictamente veganas o bajas en carbohidratos a menos que opte por la versión con agua o sin azúcar agregada. ¿Cómo tomarlo? Lo bueno del kéfir es que es extremadamente versátil. Puedes disfrutarlo solo, como snack saludable. Utilízalo para enriquecer el desayuno, añadiéndolo a fruta fresca, cereales o semillas. Experimenta en la cocina, por ejemplo como base para salsas, sopas frías o postres. Y si te preguntas dónde encontrarlo, el kéfir se puede adquirir fácilmente en supermercados o tiendas naturistas. Pero para los amantes de prepararlo todo con sus propias manos, también existe la posibilidad de hacerlo en casa, siguiendo unos sencillos pasos. ¿Quieres intentarlo? En la descripción encontrarás el enlace para descargar la receta gratis y un artículo dedicado en mi blog, con muchos otros detalles útiles. Mi experiencia personal, tengo que deciros que descubrí el kéfir gracias a mi suegra, aunque ella lo conseguía en la tienda. Por mi parte, sin embargo, quise intentar hacerlo yo mismo y por eso compré la llamada madre para prepararlo en casa. Lo tomé durante algún tiempo y realmente noté beneficios, especialmente en términos de bienestar general. Sin embargo, a veces me da un poco de pereza y la preparación del producto ha quedado en un segundo plano y por eso hace tiempo que no lo tomo, pero después de saber más a través de mi investigación, estoy pensando en reintroducirlo en mi dieta. Entonces, ¿por qué no probarlo usted mismo y ver si puede marcar una diferencia en su vida? Como se menciona en la descripción, encontrarás el enlace para descargar la receta gratis. Empezar a beber kéfir puede parecer un pequeño cambio, pero realmente puede marcar una gran diferencia. Introdúcelo gradualmente en tu dieta y escucha las señales de tu cuerpo. Quizás descubras que es justo lo que te faltaba. Si te ha gustado este vídeo, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para mantenerte al día con todo mi contenido. Además, puedes escuchar este vídeo también en la sección de podcast, y algunos vídeos están disponibles en otros idiomas. Descubre todo en la descripción. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo vídeo.